Hola almas, hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo Capricornio esta semana. Vamos a ver primero el mensaje del universo para vos. Amor. Elijo el amor aún en momentos difíciles. Proyecto mi belleza interior y me abro a establecer vínculos sanos y a conectar con personas de alta vibración. Para vos, Capri, tremendo mensaje del universo. Vamos a ver tus energías para hoy, Capri. La energía de la torre. La comprensión, totalidad, intensidad. Estás prendido fuego. No sé qué situación estás atravesando en este momento, pero se te ve muy conectado con lo nuevo, entregándote en tu totalidad, con mucha intensidad y esa comprensión del fuego que te da la libertad y comprensión de lo que estás queriendo en tu vida, realizando lo que querés, decretando y manifestando el presente y la realidad que en este momento querés vivir con intensidad. Acá hay un corte, un quiebre, un cambio. Y bueno, todo fluye claramente, siempre con mucho amor. Capri, vamos a ver ahora qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Los signos fuertemente involucrados para tu lectura son Luna, Venus, vamos a ver, signo de Leo, Cáncer, Escorpio, Sagi, Aries, una más, y tenemos a Virgo. Hey Capri, vamos ahora a preguntar qué siente y qué piensa tu persona especial hoy. Antes de empezar, quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Hoy, que actives esa campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Compartí el video a un capricorniano, capricorniana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Seguime en mis redes sociales, Instagram, supernova-tarot, Facebook, fanpage, Supernova Tarot. Y si querés esta misma lectura de manera privada, personalizada, o tener la info de mis metodologías de lectura y servicios holísticos, escribime a mi WhatsApp. Muy bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará Capri? Vamos a ver unas patitas más, por favor. ¿Qué siente? Piensa. Hará dos más. Bueno, Capri, ¿qué veo en esta lectura? Esta persona está como muy cerrada al pensamiento que tiene. Cerrada, atada, su pensamiento es inamovible y lo tiene muy fuertemente y fríamente arraigado, ¿sí? Es alguien que tomó una decisión. Bien, y que más allá de los sentimientos que pueda tener hacia vos, porque puede ser una conexión de mucho tiempo que se termina, o se tomó una decisión intrínseca, ¿sí? No está dispuesta a ablandarse. Está modo emperador, emperadora, frío, calculador.
Signo de Aries, Acuario, también. Y bueno, se ve esta persona que empezó su camino de la búsqueda de la luz en su vida, ¿sí? Nueva vida, donde está haciendo su camino de manera sola, solitaria, viviendo su camino, su evolución en este momento, la que todos tenemos claramente, donde se dé todo de manera equilibrado, ¿sí? Tiene pensamientos dignos hacia vos, donde vio mucha luz, pero yo veo la lectura muy guiada al camino de uno, al que hace por solitario, al que se hace uno mismo, ¿no? Donde uno se descubre. Esas son tus energías, Capri, tremenda, tremendo. Vamos ahora a sacar un mensaje, Ángeles del Romance. Bueno, reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Vamos ahora a la canalización. Palabras del corazón. Empezamos. Quiero llamarte, pero no me animo. Pienso si me darás otra oportunidad. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Quisiera que me creas, digo, la verdad. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Ay, esto, bueno, lo es. Hay que empezar de cero. Sueño con vos todas las noches. Quisiera decirte lo que siento. Bueno, es una persona que está como muy bloqueada para transmitir lo que quiere decir o piensa. Así que acá, probablemente algo de lo que se dio acá está conectado con tu vida. Hacémelo saber en los comentarios, Capri. No te olvides de darme tu apoyo con tu like, seguirme en mis redes, subo reels en Instagram, Facebook a diario y tenés también los shorts de YouTube. Te mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Toda la semana vas a tener tu horóscopo. Un beso grande, Capri.